God tonight. Listening to me on this record, I don't know what it is you're going through, but God said you can get your breakthrough tonight. Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio poder estar aquí en este momento y que sea un placer en este día poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. De verdad que es una gran bendición. Aquí está su servidor, evangelista Kirsi Brown, por la misericordia del Señor. Estamos aquí en Majestic Christian Television Network. Por la misericordia del Señor, el Señor ha abierto esta puerta primeramente al pastor con el cual estoy trabajando, la iglesia la cual represento, que es la iglesia del pastor Abu, pastor Sani. Están ubicados en el edificio de Claren Bay los domingos a partir de las 5 de la tarde. Puedes visitarnos, estaremos ahí. También representando el ministerio, reedificando los muros. El ministerio que Dios por su misericordia me ha entregado. Quiero mandarle a sí mismo un lindo saludo a todos esos hermanos bellos que siempre nos están apoyando, siempre están visitando nuestras páginas, mandándonos, sean peticiones, sean un saludo. De verdad que les bendecimos en el nombre del Señor en este día. Saludo a mi hermano Piña, a mi hermano Johnny, que no se pueden quedar, y a todos los demás hermanos. De verdad que es una bendición. Le damos la gracia al Señor nuevamente porque podemos en este día estar aquí a compartir la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que sea Él tomando el dominio y el control de cada palabra que vaya a salir de mis labios y que sea de bendición para ti ahí en tu casita que estás ahí escuchando. Padre, me pongo en tus manos en esta hora, Señor. Que seas tú glorificándote, Dios mío, que seas tú dándome la sabiduría, Señor, para yo exponer tu palabra, Señor amado. Que seas tú, Señor, tocando cada persona que está escuchando, que está viendo en este momento, Dios mío, que tú vayas rompiendo toda cadena, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a estar leyendo en el libro de Reyes. He predicado aquí en este, acá unas cuantas veces, de verdad que este, y el Señor lo trajo otra vez a mí para que yo lo predique, y de verdad que para mí es un gozo porque es un mensaje que toca mi corazón. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Reyes 19:2. Si lo tienes, vamos a leer, tengan un poquito de paciencia mientras leo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de las de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, como podemos ver, todos sabemos la historia de los tiempos de Elías, un hombre, las cualidades de Elías, era un hombre valiente en Dios, un hombre que vio la gloria del Señor de una manera sorprendente. Dios lo usó haciendo maravillas y prodigios, cosas grandes, cosas poderosas. En una ocasión este hombre, el Señor lo usó tan poderosamente que dio una orden, aleluya, para que el sol se deteniera, gloria a Dios, y pasó así, bendito Dios, y muchas cosas más que no vamos a entrar en detalles en este momento por causa del tiempo. Llegué un poco tarde aquí al programa, pero vamos a sacarle la sustancia a este poquito que vamos a estar compartiendo en este momento. Dice la palabra del Señor que, bueno, que Elías sí hacía cosas maravillas en Dios. Elías, un hombre valiente. Dice la palabra del Señor que en esta ocasión vemos aquí que Elías desafió los Baales. Porque dice la palabra que el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios, le había dado la espalda a Dios y se había puesto a adorar imágenes, a adorar ídolos. Pero la causante de todas esas cosas, dice la palabra que era Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era hija de los idóneos, gente que venían de adorar a dioses. Y ella fue creciendo en ese ambiente y al ella crecer, bueno, también también hacía lo mismo, adoraba ídolos. Dice la palabra del Señor que esta mujer llamada Jezabel era tan tremenda que ella, dice la palabra, que donde se adoraba a Dios, ya no se adoraba a Dios, porque ella había puesto imágenes en el altar, en los templos, ya ella había puesto imágenes para que las personas le dieran la espalda a Dios. Entonces, dice la palabra que, como podemos ver, que Jezabel era la causante de que todas estas cosas sucedieran. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras estaba pasando todo esto, también dice la palabra que había un Elías que estaba haciendo milagros y prodigios y estaba luchando por la verdad del Evangelio. Bendito Dios. El Señor lo estaba usando en cosas poderosas. Y dice la palabra, bendito Dios, que
en una ocasión, otra cosa, dice la palabra que esta mujer llamada Jezabel, ella le estaba mandando a matar todos los profetas, todo aquel que se levantaba con una palabra de parte del Señor, esta mujer agarraba y lo mandaba a liquidar. Bendito sea Dios. Ella tal vez no tenía todo el poder, pero dice la palabra que Acab, su esposo, tenía un anillo que cuando ella quería mandar a hacer algo, ella simplemente le cogía el anillo a su esposo y sellaba cartas, la carta que ella enviaba para matar a los profetas de Dios. Déjame decirte que cada vez que un hombre o una mujer se levanta con un mensaje de parte de Dios, un mensaje de salvación, un mensaje diferente, un mensaje que sea para cambiar las vidas, siempre van a haber Jezabeles que se van a levantar para hacerte la guerra, bendito Dios. Y dice la palabra del Señor que Elías en una ocasión dijo, vamos a ver, vamos a hacer algo. Ustedes tienen que decidirse si Baal es Dios o es el Dios que yo le sirvo. Y desafió a los Baales. Y dice la palabra del Señor que, y pusieron su holocausto, hicieron cuantas cosas para no alargarle mucho por causa del tiempo. Y Dios le contestó, ellos estaban clamando a Baal, duraron horas clamando a Baal. Ellos decían, pero ¿qué será? Tal vez está durmiendo, tal vez se fue de viaje, le decía Elías. Pero ¿qué Baal va a contestar? Baal no tiene poder, bendito sea el nombre del Señor. Si todo poder lo tiene es el Señor Jesucristo. Y cuando Elías comenzó a clamar a su Dios, dice la palabra que descendió fuego de lo alto y quemó aún hasta las piedras y lambió el agua. Dice la palabra que él hizo una zanja. Te estoy detallando todo esto porque quiero que tú entiendas algo, tú que estés en tu casa. En estos últimos tiempos estamos viviendo momentos tremendos, momentos donde hay Jezabeles y Jezabelos que se están levantando para hacerle la guerra a esas mujeres y esos hombres de Dios que Dios ha decidido levantar. Bendito Dios. Pero Jezabel no estaba ahí mientras estaba sucediendo todo esto, pero su esposo estaba ahí. Y dice la palabra que su esposo mandó y cuando llegó le dio el mensaje, le dio a su esposa de todas las cosas que había hecho Elías. Y su mujer se enojó. Yo me imagino que se llenó de ira. Y mandó una carta, mandó un mensaje donde Elías, y le dijo a Elías que lo iba a matar. Incluso le dijo, si mañana a esta misma hora, cosa de que le estaba dando 24 horas, perdón, así hay personas que te ponen días sobre tu cabeza, le damos 3 días, le damos 4 días, pero déjame decirte que quien llamó a esa persona fue Dios, y Dios tiene todo poder para seguirlo ayudando a salir adelante. Dice la palabra del Señor que cuando ella mandó carta, Elías sintió un poco de miedo, normal como muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros. Hay cosas que vienen a nuestra vida que no siempre estamos muy firmes, sino que hay veces que nuestra fe como que se mueve un poco, bendito Dios. Pero Elías, el caso fue que Elías se metió en una cueva. Mi mensaje es, yo quiero preguntarte, ¿qué haces tú metido en la cueva? Es hora, Elías, de que tú salgas de esa cueva porque Dios te necesita para hacer cosas grandes. El trabajo, gloria a Dios, que Dios quiere que tú hagas, no está acabado todavía. Hay más que tú tienes que hacer. Y tú dirás, pero en esta cueva donde yo estoy metido, estoy comiendo. Dios ha mandado ángeles para que me alimenten. Sí, Él te está alimentando, pero no para que te quedes en la cueva, sino para que tú salgas de la cueva y comience a profetizar, comience a hablar de la grandeza del Señor. ¿Cuánto Elías metido en la cueva por causa de una calumnia, por causa de una amenaza que le ha hecho Jezabel? Es hora de que tú te pares y salgas de esa cueva, porque hay algo que te está esperando más mayor que lo que tú viste. Hay algo más en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que esta mujer, todos los profetas que se levantaban, ella le hacía la guerra. Bendito Dios. We're here reading by Kings, First Kings 19, where it talks about Jezabel, this woman that had a really bad spirit. The Bible says that this woman was killing all the prophets. Everybody that want to talk something about God, this woman used to send to kill them because she was married to a husband who had authority, you know, and she used to take the ring of her husband to sign the letters, you know, and send to kill every prophet, every person that's done. Nowadays, we see the same thing. The devil is using people, Jezebel is not only a woman, but it's also a man, yes. You know, and they're sending message to intimidate you, to play with your mind, to make you go in the cave. Okay, that you go in the cave is not wrong, but that you stay in the cave, that is not what God wants. God wants you to go out of that cave where you are now, if you're there. And the Bible say
that she sent a message to Elijah, you know, to make Elijah like tremble, and it did. But maybe you're in the same situation. You hear something is attempt against your life. Maybe they're making stories, doing many things. Listen, it's no time to be in the cave. It's time for you to come out and start to prophesy. Bendito sea el Señor. Aquí estamos en Majesty Christian Television. Puedes llamarnos. El número de teléfono es 020-337-4160. Bendito sea el nombre del Señor. No es tiempo de estar en la cueva. Es tiempo de salir y comenzar a hablar de la grandeza del Señor. Bendito Dios, que no te pase como le pasó a Elías, porque la encomienda era de Elías, de que destruyera a Jezabel. Pero podemos ver que Elías no la mató. Pero hubo un varón de Dios que es llamado Jehú. Bendito Dios, que este hombre decidió, por lo que ya Dios le había dicho, bendito Dios, la asignación que Dios le había dado. Cuando Jezabel vio a Jehú, dice la palabra que cuando ella lo vio comenzó a pintarse, a ponerse tantas cosas para llamar a la atención al hombre de Dios. Pero ella no sabía que Jehú no era como esos hombres que ella mandaba e intimidaba. Cuando Jehú la vio, bendito Dios, dijo, aquí, ¿quién está conmigo? Así digo yo en esta hora, por este programa. ¿Quién está conmigo? El que esté conmigo, vamos a tirarla. Oh, afuera, este espíritu del diablo que está intimidando los hombres y las mujeres de Dios. Es tiempo de acabar, sacar ese espíritu de Jezabel de las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puedes llamarnos. Nuestro número de teléfono es, perdón, es el 020-337-4160. Es hora de coger la escoba del espíritu y comenzar a barrer los altares. Los altares están llenos de cuantas cosas, ese espíritu del diablo. Por eso es que hoy en día no vemos nada, no vemos muchas veces la manifestación del Espíritu Santo. Es que la persona le han dado la espalda a Dios y han puesto cuantas cosas están. Ay, mira, déjame decirte algo. Dice la palabra del Señor que esta mujer usaba estatua, usaba cuantas cosas. Imagínate que aún los hombres que estaban dispuestos a alabar a Dios, esta mujer lo engañaba. Ya ellos estaban que ya no sabían qué era lo correcto, sino que le dieron la espalda a Dios y comenzaron a adorar a imágenes. ¿Cuánta iglesia, cuánta gente que tú ves tal vez que dicen gloria a Dios, aleluya, hermano, mira, y están adorando Baal, están adorando ídolos? Oh, bendito Dios, santo Dios, tienen el espíritu de Jezabel detrás de ellos, y es tiempo de que tú, Elías, si está metido en esa cueva, sal afuera, bendito Dios, y vamos a sacar ese espíritu del diablo. Vamos a unirnos aún en oración, levantarnos de madrugada, orar. Cuánta iglesia destruida, cuánto ministro destruido a causa de esta Jezabel, este espíritu maligno. Oh, gloria a Dios. Este espíritu es como una, ¿cómo se llama esto? Hay un pescado que le llaman la pirámide. Es como una pirámide que comienza a comer, sea con la lengua, con la murmuración, sea con las contiendas, con muchas cosas. Jezabel se mueve de muchas formas diferentes. Bendito sea el Señor. Si vemos las características que tenía esta mujer, era una mujer que ella le gustaba seducir. Ella tenía a su marido, dice la palabra, y ella aún así le gustaba seducir a los demás. Tenía un espíritu provocativo, tenía un espíritu de que lo que ella decía eso era, le gustaba dominar a las personas. Así que tenemos que tener cuidado con ese espíritu de mando. Claro, si Dios te pone en una posición, claro, tienes que tomar dominio como persona de Dios. Pero cuida con la manipulación. La manipulación no es de Dios. Es un espíritu del diablo también que está controlando, metido en las iglesias. Es tiempo de sacarlo. Ese espíritu del diablo hay que eliminarlo, hay que echarlo fuera, hay que quemarlo con la sangre de Cristo. Hay que clamar a voz en cuello. Tú que estás metido en esa cueva, es hora de que tú salgas. Bendito Dios, sé que te han venido amenazas, sé que te han venido momentos difíciles, pero es momento de que tú salgas de esa cueva, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Es hora de salir, es hora de salir afuera. Sal de esa cueva, bendito Dios. Puedes llamarnos, no queremos estar, estamos aquí porque de verdad no es solo para compartir la palabra, y ya queremos que tú llames, que haga partícipe cualquier opinión que tengas, algo. Quiero recordarle algo. Bendito sea el Señor. Llegó un poquito tarde hoy al programa porque estamos de campaña en la iglesia de la pastora Flor Ángel, que comienza hoy, donde estará predicando el hermano Humberto, y mañana estará predicando la hermana Argentina, y el domingo estará predicando esta su servidora. Así que esté orando mucho por nosotros. De verdad que
Declaramos que va a ser una victoria tremenda en Dios, que las almas serán tocadas por el poder de Dios. Por eso que necesitamos sacar ese espíritu del diablo de las iglesias. Hay trabajo que hacer de parte de Dios. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer en la vida de aquellas personas que no conocen de Dios, pero el espíritu de Jezabel está obrando de una manera. Mira, ese espíritu se mete suavemente por abajo, que si tú no estás en el espíritu, no puedes percibirlo, no puedes saber por qué lado es que esta mujer se está metiendo. Ese espíritu puede ser en forma de hombre, puede ser en forma de mujer. Tienes que tener mucho cuidado. Tu ministro, pastor que estás mirando este programa, tienen que estar muy alerta en esta hora. Vamos a tomar una pausita. Bendito sea el nombre del Señor. Estar orando por unas cuantas peticiones que nos han pedido. Bendito Dios, a causa del tiempo que tenemos aquí. Aquí tenemos una petición, no sé quiénes conocen al hermano, al pequeño, tiene un primo que está gravemente enfermo en España, oremos por él, de verdad, dicen que le diagnosticaron cáncer y está, no sé si está a punto de morirse o qué, esperemos que no, pero también vamos a estar orando por este joven, es un joven de apenas creo que 30 años, que el Señor tenga misericordia, y si es de partir con el Señor, bueno, que sea la voluntad del Señor. También vamos a estar orando por Fernando y su familia, por Miriam, por Tarzán, que está en el hospital. Te amamos, si está viendo este programa, porque sabemos que este programa lo puedo por la computadora, es muy fácil de, solo la de clic al link y nos estará sintonizando. Así que vamos a estar orando también por Tarzán, bendito Dios, que esté en el hospital, que el Señor tenga misericordia. No solo a Tarzán, sino cada persona que esté enfermo, cada persona que está quebrantado de salud, que está desanimado. Vamos a estar orando en este momento. En la República Dominicana, a Angie, que también nos escribió también, que quería oración, y muchas personas más que nos escribieron por el Facebook. En este momento no podemos dar todos los detalles de los nombres por causa del tiempo, pero vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote, Señor. Te presento en este momento, Dios mío, mira a la familia del pequeño, su primo, sobrino, Dios mío. Padre, que seas tú glorificándote, Dios mío, Señor, Padre, porque tú eres el médico por excelencia. Declaramos que seas tú haciendo conforme a tu voluntad, Espíritu Santo. Oh, Padre, Señor, que seas tú pasando tu mano poderosa, tu mano sanadora. Dios mío, también te pido por Tarzán allí en el hospital. Que seas tú glorificándote, Dios mío, Señor. Padre, que seas tú tratando con él ahí donde él está, que tú le des fortaleza, Espíritu Santo. Y también cada enfermo, que no mencionemos por nombre, por causa del tiempo, cada persona que está quebrantado de salud, Espíritu de Dios, te pedimos en esta noche que tú tengas misericordia, Señor. Lo ponemos en tus manos. Aquellos que tienen problemas en el hogar, Espíritu de Dios, aquellos, Señor, que han soltado la toalla, Dios mío, que tú le toques, los que se han apartado, que tú le traigas, Señor, de nuevo a redil, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, como seguimos, puedes llamarnos a nuestro número de teléfono 020-3374-160. Puedes llamarnos, darnos tu opinión, si quieres llamar para pedir oración, si quieres llamar, aquí están unos apóstoles, bendito Dios que Dios le ha puesto una visión tremenda, si no estoy yo, están los apóstoles, están otros pastores también, si acaso quieres pedir oración, si acaso quieres consejería, quieres hablar con alguien, puedes llamarnos, estamos aquí para servirte, bendito Dios. Como dice la palabra del Señor, que Jezabel estaba matando a todos los profetas, todos aquellos que se levantaban con una palabra de parte del Señor. Y también esta mujer tenía profetas a su alrededor que le profetizaban lo que ella quería, lo que ella quería oír. Así hay personas dentro de las iglesias que solamente están buscando profecía, gente que le profeticen lo que ellos quieren oír, gente que le mantengan el oído caliente a lo que ellos piensan o a lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando se levanta un hombre o una mujer de parte de Dios a declarar una palabra, bueno, el enemigo y el espíritu de Jezabel se levanta fuertemente para hacerle la guerra, mandarle amenazas, bendito Dios. Por eso quiero animarte en esta hora, si te han mandado amenazas, si el enemigo te está amenazando, tal vez no con carta, tal vez con algo, alguna otra cosa, tal vez te está amenazando por algo que hiciste, tal vez tuviste la culpa y cometiste tal vez algún error. Déjame decirte que la sangre de Cristo todavía tiene poder para salvar, para libertar y para limpiarte de tus pecados. Si esa es tu situación en este momento,
pídele al Señor que tenga misericordia y tú verás que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida, porque yo conozco un Dios que tiene misericordia, que tiene poder para cambiar y para libertar. No podemos dejar que este espíritu de Jezabel se siga metiendo en nuestros hogares, se siga metiendo en nuestras iglesias, en nuestros hijos muchas veces, porque esta mujer tenía un espíritu de manipulación. Ese espíritu de manipulación hay que sacarlo fuera, hay que buscar la presencia del Señor. Esto es algo muy en serio, algo que tal vez yo no estoy hablando en mucha lengua, pero es algo muy en serio que está matando al pueblo del Señor, que está acabando con la gente de Dios, gente que le dan miedo muchas veces. Yo no te voy a decir que siempre estoy bien fuerte, hay momentos que han llegado a mi vida donde me he sentido desanimada, tal vez por alguna razón o la otra, o porque tal vez ese espíritu ha querido venir a intimidarme, pero me he puesto sobre mis pies y he clamado al Señor para que el Señor me dé nueva fuerza. Es tiempo de salir de la cueva, Elías. Está bien que Dios te está dando comida, después que te ha visto tantas cosas, tú has visto el poder de Dios. Así que yo te digo, sal de la cueva en este momento, porque Dios tiene cosas que quiere hacer contigo. Esto no acaba aquí, hay algo más. Hay una encomienda de parte de Dios y no es tiempo de tú darte por vencido. Así que vamos a hacer una oración para acabar, porque nos vamos para Amsterdam Norte en este momento, donde la pastora Flor Ángel, no se lo pierdan, sábado a las 10 de la mañana, creo que es que comienza, y el domingo estaremos ahí a partir de las 10 de la mañana también, con el pastor Rafael, que da una enseñanza tremenda, este varón de Dios que Dios lo está usando para la gloria y honra de su nombre. Vamos a estar orando para darle finalización a este programa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria, te damos honra. Señor, te damos las gracias porque tú has permitido que estemos aquí en este momento, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando, Señor, cada creyente, Señor, cada ministro, cada sierva, Señor. Padre tuyo, Señor, que tú has levantado. Te pedimos también que tú tomes el control, Señor, de la campaña, Señor, en Nor, que tú te glorifiques, que tú rompa toda cadena, Dios mío, y te lleve toda confusión, que tú salves las almas, Padre. Y todo lo que hagamos, Señor, será para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Aquí estamos en Majesty Christian Television. Puedes llamarnos. Hasta la próxima. Dios te bendiga.